Si vas a comentar bien, chido. Si no, chingas a tu madre. Espero que muy bien, aquí estamos otra vez con un nuevo video. El día de hoy no tenemos ningún tema, o a ver de qué vamos a hablar. Oiga, pues no sé. Vamos a ver. Yo le podría de hablar una vez que me cogí una vieja. ¡Cerró la puerta! ¡No me va a dar! ¡Madre, por favor! Chavos, como les decía, el tema de hoy se llama... No, espérate, güey. Déjame, voy a decir, güey. ¿De pañales? No, güey. ¡No seas pendejo, puto! Chavos, como les decía, el tema de hoy es tipos... No, a ver, no. ¡Fíjate bien, puto! Tipos de youtubers. Estos cabrón no saben ni qué es eso, ¿eh? Es cuando ves una persona que no la puedes... Pues que no vuelves para chingar tu madre. Eso, eso es lo que es un... los de esa madre. Es cuando ves una persona que no la puedes... Que no vuelves a chingar tu madre. ¡Sos pendejo, puto! Yo los he catalogado en tres partes. Número uno, el copy page. Número dos, el creativo. Y número tres, el puñetero. Vamos a empezar. ¡Puerco! No, esos no. Esos no sirven, son esos. Son cubiertos de los granos de acá. Cubiertos cacarizos. Bueno, chavos, el número tres que le estoy diciendo, ese es de los puñeteros. Un ejemplo de estos hijos de su chingada madre es el que me puso a mí este tipo de comentarios. Ahí se los voy a poner, cabrones. A verlo. Amanda, no, todavía no le edito el video, güey. Chavos, ¿qué les puedes decir? Chavos, tú ya estás peludo también. ¿Y qué? A ver, güey, ¿qué les puedes decir de esos cabrones que son puñeteros que escriben pura pendejada abajo de los videos? Mira, esos son... Es más, diles algo a esos hijos de la chingada. Que mira, simplemente no hay que escribir pendejadas, mamadas, culerías. Es que imagínate, ya te vas a ir y ya te estás yendo. Hola, ya llegaste, ya estás aquí. Qué pavotadas son esas. Güey, si viste lo que decía el mensaje, güey, no. ¿Cuál? Chavos, lo que está tratando de decir aquí mi canal otra vez es de que estos, los puñeteros, este tipo de youtubers o de personas que crean su cuentita solamente para estar criticando, para estar chingando, porque si tú ves el perfil de estos cabrones y revisas los videos que tienen, no tienen ni puta madre. Todos tienen el derecho de dar de opinar. De opinar. La opinión que cada quien tiene. La opinión. Eso. Porque cada mundo. Es un mundo. Es un mundo. No, no es un mundo. Estás loco tú, pinche huevón. Aparte les digo yo que son los puñeteros. ¿Por qué? Porque estos cabrones crean solamente su cuenta. ¿Todo para qué? Pues para ver un pinche video con contenido sexual. Así es que por esto y por más cosas, chinguen a su madre. Y es más, los cabrones que me pongan pendejadas a mí en mis videos, no sé si han visto alguna vez el intro, pero aquí te lo dejo, cabrón. Si vas a comentar bien, chido. Si no, chingas a tu madre. Como dice mi canal, chinguen a su madre, puto. Ahí está. Chinga a tu madre. ¡Ah, la madre, güey! ¡Qué chamaco! ¡Mira! ¡A ver! ¡Díganlo! ¡Miren! ¡Con la mano, cabrón! ¡Pinche huevo! El otro tipo de youtuber que les digo que es... ¡Culero! Que les comenté es el creativo. El youtuber creativo no es nada más ni nada menos que el cabrón que le gusta crear, que le gusta inventar cosas. Inventar cosas. Le gusta inventar cosas. Inventar cosas. Imagínate. A ver tú, un ejemplo de un youtuber creativo, güey. Un cabrón. Oyes, vi tu perro que estaba con el otro perro.
y su perra estaba aquí a su lado de él. Ah, porque está inventando chistes. Está inventando pendejadas, babosadas. Es cierto, padre. ¿Qué es lo que quiero decir? Aguanta, güey. Es lo que yo sucede en la vida, pero yo estoy hablando de otra cosa, güey. Ya, se espera. Lo que eso, yo... eso sí es verdad, no. Porque yo estamos hablando de otro es tema. Verídico. Otro tema. Es verídico. Chavos, no. Es más o menos como lo que él dice, pero él se está pegando a los chismes. No. El creativo es el que inventa, pero no el que inventa chismes, sino el que le gusta crear. Suponiendo un cabrón que dice, ok, yo voy a hacer mi cortometraje, pero voy a ocupar bueno, mi creatividad, yo, todo. Entonces, mira, los videos yo voy a que crear postean, algo. Yo la tengo así de grandotota, pero mira, tengo una chinguedita. Y el otro tipo de youtuber que les decía yo es el copy-paste. ¿Qué es esto? ¿Por qué copiar una persona que te puede echar la mano? Imagínate. A ver, tú, a ver, ven con nosotros. Te estamos... Nino Power. Abuso. ¿Ustedes creen? ¿Otra persona puede copiar a Nino Power? ¡No! 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 Hablar y tener y hacer lo que uno puede hacer. No sé cómo. Putos. Diles un aparte, ejemplo. ¡Punto, güey! ¡Punto, putos! ¿Quién es ese? ¡Seas pendejo, puto! ¡Si ni nos conoces, puto! ¡La verga, puto! Es un sombrerito, mira, papá. A ver, ¿quién es este cabrón? Aquí en Paro hay una vieja. Para decir que es Rosita Fresita. No. El cabrón es un sombrero. Ponme un sombrero. ¿Cómo? Habla. ¡Un hijo de la verga! Pinche. Estos cabrones se refieren a Simboroso, pero tampoco vamos a lo mismo. El copy paste es que es la persona que sube videos a internet, pero son videos copia del original. Un ejemplo, se van a Lares, bajan el video de Pesado, del Poder del Norte, del grupo que ustedes quieran y gusten, nomás lo suben y ya, asunto arreglado. El puto que no quiere crear el video, sí, que no tiene tanto pinche cerebro, que tampoco yo les voy a decir que tengo un pues pinche también, cerebro que jugoso, ¿eh? Mira, simplemente hacer su desmadre, hablar pendejadas como nosotros, lo que estamos haciendo también. Sí. El chiste es tirar rollo también para simplemente divertirlo. Para atraer la atención. Ándale, para atraer la atención. Bueno. Como los periódicos ponen así, no sé. Chavos, ahora sí, miren, un recuento nomás. El puñetero o el verguero, ese es el que se la pasa cargando la verga, ¿sí? Que hace solamente su cuenta para hacer una chaqueta, para ver un pinche video ahí con contenido sexual. El creativo, que es el otro tipo de youtuber, ese cabrón es el que crea, el que sube material original a internet. Lo que se está haciendo ahorita. Exactamente, y el pinche copy paste es el cabrón que nomás baja, sube un video original. Arreglado, ¿eh? ¿Ya vieron las películas nosotros? ¿Quién? Ellos. ¿Cuáles ellos? ¿Los que están viendo? Los canales. Están... Ah, pues no sé, pero tú diles. Mira. ¿Qué? Tenemos dos películas bien chingonas. Mamalonas, güey. ¿Cómo se llaman, güey? ¿Cómo se llaman las dos películas que tenemos? ¡Seguro, cuate! ¿Vienes? ¡No seas pendejo, cuate! ¡Fíjate bien, cuate! La violación, el gringo. Cuál gringo pendejo, las traiciones, desde le cambió el nombre, güey. Las traiciones, güey. Es que. Pues que no, pues ni modo, creo que se acabó el video, chavos. ¿Qué más le podemos decir, güey? Pues ni modo que estén guapos o algo, no, hombre, seguramente la verga, últimamente. Seguramente los voy a escuchar a los putos. Órale. Es lo que escucha, güey. Y ahí está pinche Nino Power. ¡Uy! ¡Ey! ¡Este qué! ¡Vale, vale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me lo está chingando! ¡Ah, pues ya te chingó! ¡Ya pinche Nino Power! ¡Mira! ¡Se lo violó! ¡Ya ves! ¡Se aganda y llora! ¡Sí, eh! Bueno, chavos, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Espero el video les haya gustado. ¡Me despido! ¡Ahora tú, el tremendo Toño! ¿Quieres algo? Thank you.
que vean siempre los videos de mi tío Nino Power y que lo pueden buscar en internet y en el Facebook. No, y si no quieren verlos, váyanse a la gorra, tomamos. A ver, tú di algo. Bueno, camaradas, ya este cabrón parece señorita, se anda agarrando acá su bracito, que... Mira, hasta el pinchoso, no se hace nada. Pues yo a este osito me encariñé de él, pero como todo, patita, arribita y pa' adentro, chingue nada, tu madre puto. Le voy a decir cómo es la técnica de un buen clavillazo. A ver, fíjense nomás. Número uno, tener la ruca, que creo que es el más importante. Número dos, me quito la chingada yo de aquí de al lado porque me va a querer a mí coger. Número dos, sobarle el copete. Número tres, jalarle el culito. Número cuatro, ponerse en posición. Y número cinco, chingatela. No, porque yo soy fiel, por eso. Chingatela tú, cabrón. No, no, no. Chavos, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Vamos, espero y el video les haya gustado. Métete para acá, güey. Nos despedimos. Así es que. Adiós. Que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con espera. Ya su piel está reseca y se la piensa humectar. Saca mil cremas del bolso y las empieza a aplicar. Ya vamos a 5 cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvidó el perfume.